Esto ha sido, bueno, ha surgido esta novedad por las redes sociales, pero una novedad que nosotros ya teníamos, el procedimiento ya se había entregado por la madrugada, por cuanto ayer desde las 19 horas estábamos teniendo llamadas telefónicas de una persona que manifestaba que tenía problemas con el vecino. En realidad esto se trata de un problema ya de anterioridad con el vecino. Hay 4 denuncias radicadas en esta comisaría, algunas por amenaza, otras por la ley Sarmiento y por la posibilidad de prendió fuego y el peligro que significó prender fuego cerca de una planta de uno de los vecinos, esto propiciado por supuesto por la otra parte. Y bueno, esta relación o poca relación que se tiene en cuanto a estas dos partes en particular, ayer tuvo otras situaciones que derivó en la presencia policial en el lugar. Desde las 7 de la tarde, como le decía, el móvil policial ha asistido a ese llamado telefónico, ha conversado con la parte involucrada, le ha solicitado que hiciera la correspondiente denuncia, porque se trataba en principio de algunas molestias, rehusándose, no queriendo llegar a la comisaría a hacerlo, y a posterior a la noche comenzaron nuevamente llamados en diversas ocasiones, una de las cuales el móvil policial llega al lugar, no encuentra a la persona, no obstante comienza el patrullaje en la zona con balizado y el personal de la comisaría se comunica telefónicamente con esta persona que había llamado y le pide que saliera para que entreviste al móvil policial y se negó a hacerlo porque tenía miedo, según lo que manifestó la señora. Y a posterior, a las 3 de la mañana aproximadamente, se vuelve a comisionar el móvil porque ya la denuncia manifestaba que le habían roto un vidrio con una piedra. Así que llega el móvil, realiza las averiguaciones y las actas pertinentes en el lugar y la deja invitada a la señora a realizar la denuncia que hasta el momento no ha llegado al comisario a declarar. ¿Se habla de cierta demora en la acción policial o en la llegada de los móviles? Bueno, probablemente la demora que ellos tengan como percepción, no puedo acreditarlo, pero sí sé que el móvil ha llegado y, como le digo, de las 19 horas de la tarde ya había tenido algunas entrevistas y bueno, sabemos de que hay un problema entre partes que tiene que resolver la justicia, que de hecho nosotros ya tenemos las actuaciones, 3 de las actuaciones elevadas a la justicia para que imparta directivas. Pero el móvil acudió, en alguna oportunidad no encontró a las personas en la vía pública, cuando se le comunicó por teléfono manifestó que no quería salir por temor y bueno, tratamos de hacer lo posible, pero a veces nos encontramos por cuestiones de segundos tal vez o minutos, no nos encontramos con las personas que llaman.